Hola, bienvenidos a esta nueva entrega del curso Guía de Salud Familiar y Comunitaria, una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil en alianza con canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias de Guayaquil y Fundación Ecuador. En el programa anterior revisamos el ciclo vital de la familia, aquel proceso de cambio constante a través del cual los seres humanos nos organizamos y adaptamos al medio que nos rodea. Vimos cómo se forma la pareja con la que se inicia una nueva familia. Hablamos también del nacimiento y la crianza de los hijos. También conocimos algunos cambios específicos que ocurren en la niñez y la edad escolar. Hoy veremos una de las etapas más dinámicas y contradictorias en el desarrollo de la persona, pues en este periodo empieza a definir su identidad. Me refiero a la adolescencia. Examinaremos los cambios más comunes que ocurren en esta etapa. Aquí está, Aprendiendo Salud. No son niños, pero aún no son adultos. Son adolescentes. En esta etapa del ciclo vital, ellos están experimentando cambios biológicos, sociales y psicológicos. Déjenos que nos cuenten. Mi primera menstruación en sí, mi madre ya me había hablado sobre esto, entonces fue algo normal, pero sí me asusté un poco, pero era algo normal. También, por ejemplo, en mi caso yo me admiré bastante porque ese cambio de voz repentino, de finito, cuando ya se me engurezó, como que hasta yo mismo me asustaba. Sí, fue bien. Sentía como un poquito de miedo, así, y como estaba así. Tenía una sensación media rarita, así. Por eso quería llorar y como no tenía a mi mamá, me sentía insegura. Y me empecé a dar cuenta que estaba cambiando y que, por ejemplo, mi voz ya quería como, quien dice, cambiar. Y empecé como, quien dice, me sale vello bastante en los brazos, en las piernas. La pubertad consiste en adquirir habilidades reproductivas y caracteres sexuales secundarios. La adolescencia es el periodo de transición entre la vida infantil y la etapa adulta. El cuerpo de los adolescentes es el motor de sus vidas. Experimenta cambios que empiezan a definir su identidad sexual. Aquí el papel de las hormonas es crucial. Pero, ¿cómo actúan estas sustancias en nuestro cuerpo? Las hormonas actúan de la siguiente manera. En la parte baja del cerebro se encuentran dos órganos estrechamente relacionados. El hipotálamo, que es el centro de regulación y de control. Y la hipófisis, que es el director de todo el sistema hormonal. La hipófisis, estimulada por el hipotálamo, secreta dos hormonas que actúan directamente sobre los ovarios en las mujeres y los testículos en los varones. En las mujeres, los ovarios secretan dos hormonas, los estrógenos y la progesterona. Los estrógenos producirán el desarrollo de las mamas, la aparición del vello púbico y axilar, y finalmente, la primera menstruación. En el varón, los testículos producen la testosterona, que es la hormona encargada de los caracteres sexuales masculinos. La testosterona ocasiona el crecimiento de los testículos y la aparición del vello púbico. También el cambio de voz, el crecimiento del pene, la presencia de las primeras eyaculaciones, el vello axilar y la barba. Thank you.
Algunos investigadores afirman que las emociones y los cambios de ánimos de los adolescentes responden a la constante producción de hormonas. Sin embargo, en este aspecto la influencia social también ejerce una fuerte presión. Los adolescentes suelen sentirse desconcertados al incursionar en el mundo de los adultos, pues existen muchas vivencias que no pueden asimilar de inmediato. Esta es una de las razones por la que esta etapa puede resultar conflictiva. Identidad justamente se basa con las experiencias que tenemos, con la manera en que nuestros padres nos enseñan, con nuestra educación. Uno primero tiene que estar satisfecho consigo mismo para así poder transmitir eso a otras personas, porque qué vale que tú estés indeciso, ay, si no hago esto me van a decir tal cosa, y no, uno tiene que estar seguro de lo que uno es. Ahorita como jóvenes nosotros nos dejamos influir muchas veces por la televisión. Tratamos de ver, qué sé yo, por ejemplo, un cantante. Yo me quiero parecer a ese man. Un día pareces un tonto, al otro día la divina cosa. Y bueno, yo creo que no es así. Para mí la autoestima, como dice, autoestima, es estimarse uno mismo, valorarse. Porque uno tiene que darse un valor, que nosotros somos importantes en este mundo, que nacimos por algo. Y no dejarnos pisotear por nadie, ni por lo que nos dicen. Eso para mí es el autoestima. Los adolescentes quieren parecerse más a su grupo, a sus amigos, a sus compañeros que a sus padres. Pero ya no es un niño. Ya no es un niño a quien le podemos sentar todas las reglas. Tenemos que aprender a hacer acuerdos. Y ciertas áreas en las cuales tenemos que decirle al adolescente que estamos dispuestos a negociar con él las horas de salida, las casas donde pueden ir, ciertos permisos que pueden darse y que tengan bien claro las áreas que son innegociables dentro de esta familia. A medida que crece, el adolescente renuncia a su modo infantil para entrar en una vida adulta, donde enfrentará mayores responsabilidades. La adolescencia es la etapa donde el joven debe conocerse y aceptarse para poder formar nuevas relaciones de convivencia que le permiten mantener su autonomía y su autoestima. Así comenzará con paso firme el camino hacia la madurez. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Es lindo mirar hacia atrás y recordar las vivencias bonitas de la adolescencia. Sin embargo, no todos los momentos que se viven en esa etapa son felices. Las veces en que los jóvenes se sienten incomprendidos, los permisos negados, las obligaciones y tareas del colegio entran también en la cuenta. Pero al crecer, al convertirnos en adultos, vemos que muchos de aquellos problemas se pudieron haber solucionado con una palabra, con un gesto, es decir, con una buena comunicación. Dialogar, ser capaces de expresar lo que pensamos y lo que sentimos, es una de las mejores herramientas para vivir bien en familia. Sigan con nosotros. La borraja es una planta de flores azules con tallo y hojas cubiertos de pelos ásperos. Fue traída por los misioneros europeos en el siglo XVI y se adaptó muy bien a nuestra tierra. Esta planta tiene usos medicinales en todo el mundo. Están probadas sus virtudes medicinales como diurético, es decir, favorece la eliminación de toxinas del organismo a través de la orina. También aumenta el sudor, por lo que ayuda a aliviar la tos, la bronquitis y, en general, la gripe. La infusión caliente de borraja con jugo de limón y miel, por ejemplo, ayuda a curar los resfriados. Es adecuada también en caso de inflamación de la próstata y en el tratamiento de enfermedades de la piel. La borraja, además, puede ser comida en ensaladas, se la puede freír o saltear con queso, en fin. Es una planta hermosa y útil, y crece en nuestra tierra. Seguimos
revisando el capítulo El ciclo vital de la familia. Al convertirnos en adultos, obtenemos una gran libertad. Tomamos nuestras propias decisiones y conducimos nuestra vida según nuestra voluntad y necesidades. Pero esta libertad también tiene sus límites, los límites que pone nuestro sentido de responsabilidad. El ingreso a la vida laboral y la formación de una familia son dos circunstancias que marcan al ser humano en esta etapa de la vida. Veamos los roles que adquirimos en esta fase. Los dejo con Aprendiendo Salud. Al recordar nuestra graduación, podemos ver el camino que siguieron nuestros compañeros. En la actualidad, Mónica es odontóloga. Óscar, subteniente de la Marina. Víctor es comerciante. Y Andrea se dedica a sus dos hijos pequeños. Al terminar el colegio, los jóvenes comienzan una nueva etapa. Así entran en el mundo de los adultos. Es muy importante para un joven el trabajo por la experiencia que se va adquiriendo a medida que va pasando el tiempo y de las diferentes áreas que puedas. Que te puedan dar la oportunidad a las empresas. Porque sí, o sea, lo que todo el mundo dice, si no uno trabaja no hay dinero, y si no hay dinero, ¿cómo te alimentas? ¿Cómo vives? La mayoría trabajamos por eso, ¿no? Para poder estudiar. Y tú sabes, para poder salir a divertirnos, comprar nuestras cositas, en fin, diferentes cosas. Claro, yo pienso que el mejor camino que una persona tiene que seguir es estudiar, porque el estudio sirve muchísimo, a uno le ayuda bastante a superarse cada día. La gente quiere simplemente que tengas experiencia, pero ¿cómo vas a tener experiencia si nunca has trabajado? Si no tienes la preparación, tú puedes saber muchísimas cosas. Puedes saber en lo que te estás desempeñando, pero no puedes subir. No puedes escalar a un puesto mejor porque no tienes el título. El trabajo es importantísimo por dos aspectos fundamentales. Uno, porque permite cierto grado de libertad, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista de la responsabilidad. Y dos, porque permite también la inserción en un campo donde no se conoce mucho a las personas y hay la posibilidad de la interrelación. Cuando uno escoge la especialización en el colegio, como que eres pelado, como que te dejas llevar por lo que te gusta en el momento o por lo que te dicen tus padres. Chévere. Los malabares, no tengo jefe. Y gano dinero y no tengo jefe y veo gente y me río y hago las horas que yo quiera. Pero sí es una búsqueda, pero inconsciente, o sea. Hasta que te encuentres en lo que realmente quieres, ahí te quedas. He estado desde supervisora, contadora, etiquetadora, mesera, barman. Chuta, ahí, esos son todos. Y he estado rotando en dos veces contadora, así. ¿Qué sé? No he durado porque no me gusta. Y sí, tu trabajo es por necesidad. No porque te guste el trabajo, así todavía no me ha llegado el trabajo que me guste. Tal vez esta es una etapa en la que llegó por fin la reflexión un poco y la madurez que yo decía que nunca, yo no voy a cambiar, yo no voy a cambiar, no, así. Uno sí madura y sí cambia y empiezas a concientizar de las cosas. Y por ejemplo, ahora que te digo que quiero estudiar ingeniería en sonido. Antes yo decía, no, yo no quiero estudiar nada. Ahora sí, ahora pensándole, no, sí tengo que estudiar algo. Es diferente ya. Tal vez esa es la etapa de la madurez, un poco de conciencia ya. Ya no tan peladito, ya un poquito más adulto.
Es de suma importancia que antes de formar su propia familia, los jóvenes adquieran estabilidad emocional, autonomía y una mayor proyección en sus metas. Así podrán asumir con mayor responsabilidad el rol materno y paterno que se les avecina. Con la salida de los hijos, el hogar se convierte en un nido vacío. Aquí la pareja se enfrentará a nuevos retos de convivencia. A medida que mis hijos se van casando, que ya nos vamos quedando solos, nosotros nos vamos hundiendo más. Para todos lados andamos juntos. O sea, ya no puedo estar. O sea, si él sale, salgo yo. Uno cuando recién aprende a ser hijo es cuando es padre. Cuando uno recién logra entender el sacrificio de papá, el sacrificio de mamá, ¿verdad? La lucha que ellos han tenido para criarlo a uno. Ahí uno recién aprende a ser hijo. Y cuando uno es abuelo, entonces como uno ya lo coge viejo, ya lo coge con madurez, con tranquilidad, entonces ahora uno está aprendiendo recién a ser padre. Ser abuelos es una segunda oportunidad en la que ver crecer a los nietos representa una nueva etapa con la que el ciclo vital vuelve a empezar. Aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Usted puede inscribirse en alguna de las direcciones que aparecen en pantalla. Seguimos con el curso Guía de Salud Familiar y Comunitaria. Como vimos, vivir en pareja y formar una familia es un gran reto, pero al mismo tiempo puede ser una de las experiencias más hermosas de la vida, sobre todo si logramos resolver las dificultades de la convivencia, cooperando y siendo solidarios con nuestros seres queridos. Es de suma importancia para sentirnos con buena salud mantener una buena relación con los que nos rodean, llevarnos bien, llegando a acuerdos mutuos sin tratar de imponer nuestros criterios. El diálogo en familia es fundamental para la buena convivencia. Les tengo una pregunta. ¿Saben ustedes qué es un guía de salud? Es una persona comprometida con la comunidad en la que vive y se capacita para desarrollar tareas de prevención y promoción de la salud. Conozcamos algunas de las actividades que desempeña el guía de salud en la comunidad. Estas son: conocer la situación de saneamiento básico de su área, motivar a la comunidad para que se conecte a la red de alcantarillado sanitario y, si no hay red, construir un pozo séptico según las especificaciones que dimos en nuestro curso de autoconstrucción y mantenimiento de la vivienda popular, identificar los casos de cólera, dengue y otras enfermedades para darles tratamiento adecuado, vigilar y notificar inmediatamente al establecimiento de salud más cercano y competente los casos sospechosos de enfermedades transmisibles. Es admirable el deseo de servicio y la voluntad de ayuda que tienen los guías y promotores de salud en nuestra cuadra, en nuestro barrio. Colaboremos con ellos. Siga con nosotros.
aprendamos. Una oportunidad para superarnos. Las tareas de los guías de salud empiezan en sus hogares, en especial si son padres o madres de familia. Es que los padres cuidan la buena salud de sus hijos, se preocupan por la higiene de su vivienda y se aseguran de que las condiciones del barrio sean las apropiadas para vivir. De esta manera, los buenos hábitos de salud empiezan en casa. Y hablando de casa, ¿qué estará ocurriendo en la Casa de los Flores? Veamos. Quiero escapar y despertar sin saber que el tiempo pueda. ¿Quién es eso? Soy Pablo de Kudai. Voy a la fiesta de Camila. Ella se muere por ellos. Y cuando me vea se va a derretir. Ay, no sé para qué te disfrazas tanto. Más que no te dejarán ir y no has terminado tu deber. A ver, ¿qué fue lo que escuché? ¿Que no han hecho las tareas? Dice que se va a una fiesta y no ha terminado su deber. Pero mamá, ¿por qué tengo que hacerlos hoy? Mira que mañana es domingo y los puedo hacer. No, los deberes se terminan hoy. Y nada de discusión. Reglas son reglas. ¿Quién te manda a abrir la bocota? ¿Quién te manda a interrumpirme mientras hago mi deber? ¡Ner! Nunca terminaré. Odio estas matemáticas. Mami, ya terminé mi supermapa del Ecuador. Voy al parque, míralo, está en mi cuarto. Ya, mi amor. Ahora lo reviso, vaya. ¿Aló? Sí. Sí, sí, es algo por allá. ¿Sales a dónde? Siéntate. Vamos. A terminar tus deberes. Mami, te lo juro que me falta poquito. Mira que se cumple Camila. Ella le gusta tanto Kudai. Que mira, me vestí como ellos. Bueno, no sé si estás igualito, pero de todas maneras no puedes salir si no terminas esos deberes. ¡Hello, family! ¡Llegué! ¡Tía! Hola, Michelcita. ¿Cómo está? Bien. Oiga, ¿está por aquí la Tati? No, ella se fue a la hacienda del tío Emilio. ¡Leo! ¡Estás super fashion! ¡Uy, ese look! ¿A dónde vas? La fiesta de Camila Álvarez. Pero si mi mamá me deja. ¿En serio? ¿De verdad? ¿Dónde la Cami? Uy, no, yo también voy para allá. Uy, su hermano Sergio, me encanta, me fascina. Es guapísimo. Ay, bueno, entonces tendrás que ir sola porque él no va a poder ir. Mami, por favor, déjame ir. No, tía. No terminó sus deberes. Tía, se lo prometo que el día de mañana, por temprano, vamos a hacer los deberes. Por fin, pero vamos. Para que me presente a Sergio, por fin, sí. Bueno, ya está bien, tomo la palabra. Pero eso sí, le ayuda con sus deberes mañana temprano. Chao. ¿Llegaron? ¿Cierto? Ah, un poquito, sí. Se lo traje puntualito. Bien, mijita, gracias. ¿Me voy? No, Michelcita. Tú te quedas. Te quedas acá a dormir. Pero, tía, si nunca me presento a Sergio. Ay, ese no es mi problema, hija. Pero acuérdate que tú prometiste que le ibas a ayudar con sus deberes. Mañana temprano. Así que, gracias. Vamos. Tarado. Thank you.
¿te acuerdas del teorema de Pitágoras? Eso es la hipotenusa. ¿El cuadrado es igual al cuadrado? ¿Qué? Háblame en español, por favor. Aparte, los únicos números que me acuerdo son los de mi medida. 90, 60, 90. ¿Puedes ver? En el hogar, sin importar la edad, cada persona tiene sus responsabilidades. Los padres dan sustento a la familia y enseñan a sus hijos desde los primeros años cuáles son sus deberes y derechos en casa. Una formación completa, dada por los valores aprendidos en casa y la preparación escolar, nos permite conocer nuestros deberes y derechos en la sociedad. ¿Cuánto se parecen las situaciones de los Flores a la que vivimos a diario en casa? ¿No les parece? Y es que en esta familia, como en muchas, conviven tres generaciones: los hijos, los padres y los abuelos. Si miramos nuestra familia y observamos las distintas edades de sus miembros, fácilmente podremos ver las diferencias de comportamiento y pensar en sus necesidades. Para una buena convivencia, ayuda mucho respetar a todos por igual, sin distinción de edad, y comprender sus gustos y preferencias. Así será más sencillo llevarnos bien en casa. Bien, estamos por terminar el programa, pero antes hagamos un resumen de lo visto el día de hoy. En el programa de hoy, continuamos con el ciclo vital de la familia. Vimos brevemente cómo actúan las hormonas en el cuerpo de los jóvenes en una de las etapas más conflictivas, la adolescencia. También escuchamos la opinión de varios adultos jóvenes sobre el estudio y la vida laboral. Finalmente, los esposos Palomeque Guadamut nos contaron cómo es la convivencia, luego de que los hijos crecen y abandonan el hogar. Es todo por hoy. Los espero en el próximo programa, en el que realizaremos la primera teletutoría del curso Guía de Salud Familiar y Comunitaria. Antes de despedirme, quiero recordarles que esta es una iniciativa de la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil, en asociación con canales de televisión abierta, la Cámara de Industrias de Guayaquil y Fundación Ecuador. No dejen de sintonizarnos. Esto es Aprendamos, una oportunidad para superarnos. Hasta la próxima.